Me paso Minecraft, pero puedo craftearme un libro que me da acceso al creativo durante 10 segundos. Así que diamantitos para mí. Por lo que en ese pequeño espacio de tiempo de 10 segundos tendré que sacar la mayor cantidad de objetos chetados para así derrotar fácilmente al dragón y pasarme este fantástico juego. ¿Seré el más rápido de Minecraft y sacaré miles de objetos chetados con un libro o tan solo podré sacar dirt? No sé vosotros qué creéis. Si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Únete a mi familia y hazme muy feliz. Si quieres más retos pasándome Minecraft, no olvides reventar ese botón de me gusta, a ver si podemos llegar a una meta de 44.000 likes. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, que como siempre te las dejo en la descripción. Pues efectivamente, chicos, hoy vamos a enfrentarnos a un nuevo reto de Minecraft en el cual tendré que derrotar al dragón para terminar el juego, con la diferencia de que puedo craftear un libro legendario, el libro del creativo. Este libro nos dará acceso al modo creativo durante 10 segundos y tendremos que ser los más rápidos de Minecraft para conseguir la mayor cantidad de objetos chetados y no tener que craftearnos miles y miles de libros. No obstante, yo ya tengo una gran idea y gran estrategia para que tan solo tengamos que conseguir oro para un libro, pero bueno, eso poco a poco os lo iré comentando a lo largo del vídeo. No obstante, como veis, en estos primeros instantes, como siempre en Minecraft, tendremos que talar madera a puñetazos, y aprovechando que he encontrado aquí cerquita donde ha aparecido una aldea, pues también pillaremos algo de comida. Tengo que pensar cómo voy a conseguir de manera rápida oro, ya que habéis visto que se necesitan bloques de oro y lingotes de oro para craftear este libro, pero no os preocupéis porque está todo pensado. Si no me valía con una aldea de Minecraft, resulta que a tan solo, no sé, 50 bloques tenemos otra, así que hemos tenido bastante suerte para el tema de la comida. Pero mientras me crafteo mis herramientas principales y unos cuantos panes para ir alimentando, me gustaría que vosotros me pusierais en los comentarios cuáles serían los primeros objetos que vosotros sacaríais del creativo si tuvierais este libro en Minecraft. Así que todo el mundo, ponerme cosillas en los comentarios, porque voy a dejar corazoncitos a los más originales o a los más profesionales. Fijaros que en esta aldea también nos encontramos una casa de libreros, que me viene muy bien, porque una de las cosas que más pereza me daba conseguir para craftear el libro del creativo eran precisamente los libros. Así que con 12 o incluso los que consigan estas librerías va a ser más que suficiente para el resto del vídeo. En la otra aldea vecina parece ser que tampoco tenemos más panes, así que tendré que aguantar con estos 36 hasta que tenga acceso al creativo. Y creo que lo mejor que puedo hacer para conseguir el oro son dos estrategias: o buscar por portales de estos destruidos del Nether, o directamente irme a la mina y conseguir oro. Tengo que ver cuál es la opción más lógica o la más rentable, pero bueno, poco a poco voy a ir crafteándome herramientas de piedra, que de momento no puedo ni conseguir un poco de hierro. Como os decía, chicos, solo tenemos dos opciones de conseguir de manera rápida y sencilla este libro del creativo. La opción 1 es ir a la mina y conseguir 40 menas de oro para transformarlas en 4 bloques de oro y en 4 lingotes, ya que los libros obviamente ya los tengo de la aldea. O la otra opción que podemos hacer es dar vueltas por el mundo de Minecraft y buscar pirámides para conseguir oro, buscar de estos portales del Nether semi destruidos que aparecen ahora de manera natural, que entre otras cosas nos pueden, bueno, están construidos por bloques de oro. Es decir, creo que podemos hacerlo de estas dos maneras, así que voy a pillar un poco de hierro por aquí en la mina para ir un poco mejor equipado en esta exploración. Y como os digo, creo que la manera más rápida y menos aburrida va a ser buscando portales destruidos, fortalezas como pirámides, etcétera. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Tengo 55 de hierro ya. Con esto no necesito nada más. No tengo muy claro cómo he entrado a la mina a través de una mina que había en la aldea y he salido en el medio de la nada al lado de un desierto. Pero ya nos encontramos dos cositas interesantes: una torre de pillagers y por aquí, como os digo, uno de estos portales semidestruidos. No sé si tendremos la suerte que haya algún bloque de oro, incluso lingotes de oro en el cofrecillo que suelen tener, pero ojalá. A ver, yo creo que el bloque de oro tiene que estar 100% fijo, es decir, está en todo este tipo de construcciones. Vale, sí, mirad, aquí lo tenemos, así que lo protejo con un poco de cobblestone, ahí está, y lo picamos. Claro, con este pico no puedo, así que vamos a colocar por aquí el horno, metemos un poco de carbón, un poco de hierro y listo, que se vaya fundiendo. Y en el cofre, ¿qué nos encontramos? Oye, pues una manzana dorada, por si la necesito, una pala con fortuna, a lo mejor la uso para algo, y las pepitas también. Bueno, y la carga ígnea total, ¿qué más me da? A lo mejor puedo incluso encender un portal con ella. Yo creo que sí, ¿no?
Ahora sí que puedo picar el bloque. Tengo por aquí dos de hierro, que ya va a ser más que suficiente para hacerme una espadita, ir mucho más protegido. Y recojo todo el campamento. Nos vamos a continuar con la exploración. Por ejemplo, vamos a ver si en la torre de Pillagers hay algo de oro. Creo que no suele haber, pero bueno, por mirar, nada perdemos. Señores Pillager, por favor no me disparen, porque no pretendo pelear con vosotros, ni siquiera llevo armadura. Mi misión es subir a vuestra torre, ver lo que tenéis en el cofre, y con las mismas me voy a pirar. A ver, ¿qué tenéis? Pues nada, frascos de experiencia, hilo para un arco, nada, es que lo voy a sacar del creativo cuando pueda. Un poco de trigo y nada, me piro. No hemos tenido suerte, voy a explorar el desierto, que a lo mejor con suerte encontramos una pirámide. Fijaros, chicos, qué suerte he tenido. Iba a colocar aquí la cama para echarme una buena siestecita, ya que es totalmente de noche y no me apetecía luchar contra, por ejemplo, ese zombie que viene a toda velocidad a por mí. Por favor, señor, aléjese de mí. Ahí está, pa' tu casa. Ahí está, perfecto. Y fijaros lo que tenemos aquí, una pirámide que literalmente está totalmente enterrada en el desierto. Así que he tenido muchísima suerte en encontrarla. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Y ya os digo, me hace más ilusión si encuentro oro en la pirámide que si encuentro diamantito. ¡Oh! Vale. Tenemos por aquí unos libros de empuje, unos huesos, pero lo importante es que tenemos 7 más de oro. Eso me gusta. Por aquí nos encontramos más oro, no está nada mal. 9 más de oro y una esmeralda, que de momento pues casi que la voy a dejar por aquí. Aquí nos encontramos 3 diamantitos, que sí que me hacen ilusión. Y más orito, debe ser esta la pirámide del oro. Y aquí tenemos, bueno, 6 más de oro. Creo que todavía no tenemos suficiente oro como para craftearnos el libro, pero la verdad, con esta pirámide hemos avanzado bastante. Fijaros, solo necesito 5 lingotes de oro. Vale, creo que ahora ya empieza a ser una buena idea tal vez irnos a la mina, porque ya no es tanto oro el que tenemos que encontrar. Minecraft, si tú me quieres tanto como yo te quiero a ti, por favor dime que en esta aldea hay un poco de balas de heno. Vale, ahí tenemos panes. Menos mal, porque solo me quedaban 17 y ya os digo, si sigo explorando no iba a tener suficiente comida. Creo que ya he explorado muchísimo. Cuando os digo muchísimo, es que me he recorrido 2 desiertos y bueno, tuvimos la suerte de encontrar ese portal al Nether destruido según salimos de la mina, y ya estoy cansado de dar vueltas y vueltas, así que me la voy a jugar directamente a ir a la mina, porque también os digo que si encontrara otro de estos portales, con los diamantes que tengo a lo mejor puedo conseguir obsidiana e ir a buscar oro al Nether, que ya sabéis que allí es relativamente sencillo encontrarlo, ya sea con un bastión de piglins o directamente poco a poco fusionando pepitas de oro que podemos encontrar en las paredes del Nether. Así que no sé por dónde tirar. Voy a dar alguna vuelta, porque es que no me acuerdo desde dónde vine. Nah, no necesito más panes. No me acuerdo de qué dirección he venido para intentar encontrar de nuevo el portal destruido del Nether. Pero, sé que estaba al lado de un río. A lo mejor si sigo este río tengo suerte. ¡Jaja, señor portal! Sabía que tarde o temprano te encontraría. Por suerte me he acordado que estaba al lado de un pantano y ha sido relativamente sencillo encontrarlo desde lo alto de aquella montaña. Bueno, también hay que decir que la torre de Pillagers me dio bastantes pistas. Pero bueno, vamos a colocar por aquí de nuevo carbón y más hierro, porque quiero hacerme un cubito de agua para transformar. Yo tenía una mesa de crafteo, ¿dónde la había abandonado? Vale, no sé dónde, me hago otra. Lo que os digo, para transformar esta lava en obsidiana y así poder construirme un portal, ir a por el oro que me falta al Nether. Para ello necesito más palitroques por aquí. Perfectísimo, con esto me hago un piquito y ahora ya lo tengo todo bastante bien encaminado. Un poco más de hierro, que fusionando estas pepitas consigo el tercer lingote que necesitaba, y me llevo todo el cubo y transformo todo en obsidiana, que ahora que lo pienso, también podía haber colocado yo la obsidiana y no tenía que picarla. Muy bien, Carlos, eres el más listo de casa. Ya debería tener toda la obsidiana necesaria para activar este portalito. Ahí está, perfecto. Vaya, me ha sobrado uno, no pasa nada, lo coloco por aquí y en principio, según mis cálculos, con esta carga ignia sí debería de poder activar el portal. Efectivamente. Pues a ver, con el hierrito que ya se ha fundido, me voy a hacer una pecherita, perfecto, y un casco para ir un poco más equipado en el Nether, y creo que me la voy a jugar a gastar tan solo 4 lingotes de oro para hacerme unas botas y que así los piglins no me ataquen sin necesidad, o simplemente porque vaya por el campo ahí del Nether. Ya os digo, yo creo que va a ser bastante sencillo conseguir los lingotes que nos faltan, y es que cuando tenga acceso al creativo, os lo digo en serio, voy a equiparme en apenas 30 segundos. Pues parece
chicos, que yo que venía con la intención de minear las paredes del Nether, voy a tener suerte, porque por aquí tenemos un bastión del Nether de los piglins. Así que voy a poder conseguir oro a base de robárselo. Suelen tener unas grandes construcciones donde tienen el oro. Cuidado con esos señores que te atacan porque sí. Así que voy a ver si les encuentro alguno, porque ya os digo, con dos bloquecitos, debería de ser dos o tres, debería ser más que suficiente para poder craftear ese libro del creativo. Pero, como veo que aquí voy a tener la batalla del siglo, voy a colocarme por aquí la manzana dorada. Voy a hacerme más panes, que de momento no es que tenga muchos. Nada, con estos ya es más que suficiente. Y así vamos bien, bien cubiertos con el tema de la comidita. Ya tengo más de un stack, así que venga, vamos a ver dónde encuentro yo oro para llevarme el de estos señores. Señor Piglin Brute, ven por aquí, compañero. Vamos a ver cómo podemos luchar tú y yo sin que me mates y el resto de piglins también me ataquen. Vale, te tengo pillado el punto. ¡Diolo tú! ¡Pedazo de golpe que me ha pegado! ¡Se me ha quitado más de la mitad de la vida! Me voy a comer la manzana dorada. Total, voy a tener acceso al creativo y vamos a volver a pegarnos contra él, por favor. Vale, uno menos. Es que ya os digo, el resto de piglins, con el tema de llevar las botas de oro, ya no me van a atacar. Entonces, señor, entonces me va a dar tiempo a construir una pequeña estructura y poder lootear sus cofrecillos. Pero claro, por el momento, los Piglin Brute me lo están poniendo bastante difícil. A ver, aquí tenemos otro que me siga y a ver cómo puedo cargármelo sin, ya os digo, sin que él me mate a mí o que los otros piglins se enfaden. Ahora que parece que estos piglins no quieren asesinarme, vamos a construir un pequeño túnelcillo y nos vamos a llevar sus cosillas. Vale, por aquí por fin encontramos el oro que tanto estábamos buscando y el resto de cosillas pues ahí lo dejo por aquí, ya que voy a tener acceso al creativo. Y el otro cofre debería estar por aquí y tenemos más orito. Dime por favor, Minecraft, que con esto es más que suficiente. Fuera esto, fuera esto. Me hago una crafting table y a ver si, yo creo que sí, ¿no? Por aquí me hago otro bloquecito y tengo 10. Vale, perfecto. Pues ahora me voy a pirar de aquí porque quiero ponerme en creativo, pero quiero ponerme en creativo con todo bien pensado. Vamos a colocar por aquí los 4 bloques de oro y por aquí los 4 lingotes con un libro. Ya tenemos el libro del creativo. Y mi idea, chicos, genial, es sacar ahora mismo del creativo bloques de oro. Muchos bloques de oro para poder craftear todos los libros del creativo que quiera. Así que deseadme suerte. Le damos ahí, ya lo tengo y hay que escribir aquí oro. Vale, un stack, dos stacks, perfecto. También voy a sacar diamante y si me da tiempo a sacar netherite, ya lo petamos. ¡No, eso no! ¡No! Me cago en todo lo cagable. Bueno, tampoco pasa nada, tampoco pasa nada. Tengo 64 bloques de diamante. Con esto ya puedo literalmente hacer así con mi inventario. Todo esto fuera, no lo quiero por aquí. Y me voy a hacer ¡pum! Un montón de stacks de diamante, perfecto. Pues pecherita, pantalones, casco, unas buenas botas. Uy, ¿dónde está la madera? La madera está ahí. ¡Qué pereza! Otro libro, chicos! Como tengo que... quiero sacar madera para craftearme más cosillas. Esta vez sí que quiero sacar la netherite. También una mesa de mejora. Mesa por aquí. Y manzanas de noche. Vale, las manzanas no me ha dado tiempo, pero bueno, no pasa nada. Vamos a adentrarnos en mejorar mi armadurita. ¿Dónde tiré yo la maderita? Aquí, ok. Unos palitroques. Y me voy a hacer, como os digo, un pico ya tengo, así que me voy a hacer una espada. Aquí está, perfecto. Para estar todopoderoso, voy a mejorar mi armadura ya directamente y mis herramientas. Zapatitos, un casco, unas botas, perfecto. También una pechera y mejoro también mi espadita. Ahí está, fijaros. Tiro esto fuera, no lo quiero. Y me equipo como todo un profesional. Espérate, que también quiero mejorar por aquí mi piquito, perfecto. Ahora ya sé que literalmente voy a vaciar todo mi inventario. No quiero ni siquiera el diamante, solo quiero llevarme un stack. La netherite sí que me la dejo. Y fijaros cómo, chicos, en apenas unos segundillos, según hemos conseguido el oro, ya puedo retar al dragón como quiera. Me voy a craftear otro libro, chicos, pero esta vez para sacar obsidiana, un mechero y así poder marcharme del Nether sin tener que buscar mi portal. También voy a aprovechar, si me da tiempo, a sacar unas manzanas doradas. Ahí está. Y otra vez que se han quedado en el creativo, tío. Pero bueno, no pasa nada, vámonos al mundo normal y allí me puedo equipar con más tranquilidad. Esto por aquí, perfectísimo. Y ale, me vuelvo al mundo normal, que allí es donde tengo que encontrar el portal al End, ¿cierto? Volvemos a craftearnos un libro del creativo y esta vez quiero sacar manzanas de noche, por favor. Ahí está, ojos de Ender, perfecto. También portales de Ender para no tener que buscarlo. Y experiencia, no, no he podido. Vale, no pasa nada, con esto ya tengo garantizado ir al End sin mayor problema, perfectísimo. Y también manzanas de noche para ser súper fuerte. Y ahora lo que quiero sacar del creativo son algún que otro libro de encantamientos, también algún que otro yunque y sobre todo botellas de
experiencia para hacerme también una buena equipación o encantar bien mi equipación. ¿Dónde tenemos otro libro? Aquí, perfecto. Y venga, lo dicho, vamos a buscar experiencia, botellas, ahí está, ahí está. Un yunque, por favor, un yunque por aquí. Y ahora, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Irrompibilidad, por ejemplo, nada. Vale, voy a tener que usar unos cuantos de estos libros para poder encantarlo todo. Pero lo que sí puedo ir haciendo ya es ir tirándome toda la experiencia encima mío. Después de sacar un montón de niveles de experiencia, me he dado cuenta de que directamente podría sacar muchas librerías y con el creativo, pues llevar todos los encantamientos de mi armadura y de mis herramientas al nivel 30. No me va a dejar escoger lo que yo quiero ponerme, pero es que realmente con que esté chetado, es decir, con que esté bien encantado, a mí me vale. No quiero tener la mejor de toda la historia de los tiempos. Así que voy a colocar esto por aquí y voy a sacar también un arco. Saco el arco por aquí y rápidamente en la mesa de encantamientos, pues lo saco al nivel 3. Y vale, es poder 3 y rompería 3, pero bueno, mejor que un arco normal también es. Voy a hacer la misma operación con la armadura, que esto ya la verdad lo veo que hay que ser el más rápido del desierto. Ahí está, vale, perfecto. Oye, pues finalmente me ha dado tiempo hasta encantar el pico y esta espada y este... Vale, este casco ya no me ha dado tiempo. La espada ha dado botín, la espada me ha dado una caca, filo 1 y empuje. La armadura, protección 4, protección 4, protección 3 y espinas, ¿vale? Y bueno, y rompería 3. Bueno, me vale. Para ir encantado y que parezca que voy súper chetado, me sirve. También estaría muy bien conseguir alguna que otra flecha. Así que por aquí nos crafteamos esto. Y yo creo, chicos, que ahora sí que sí estamos totalmente preparados para ir a por el dragón. Ostras, claro, ¿puedo sacar de daño o de fuerza? Voy a sacar de fuerza y también de caída lenta. Vaya, es que realmente ¿para qué quiero yo estas flechas? Bueno, al fin y al cabo se disparan. Atentos a estrategia maestra. Netherite por aquí, saco un montón de espadas. Rápidamente a la mesa, encantamiento. Ahí está, toma, toma, toma y toma, vale, alguna de todas estas tiene que ser buena. Botín 3 y rompibilidad, perdición de los artropos, espectro ignio y golpeo 4, filo arrasador y botín 3. Vale, pues directamente todo esto fuera de mi inventario. Esto por aquí, fijaros que el arco me ha tocado con infinidad. Ole mi suerte. Y ahora, chicos, sí que sí, estamos totalmente preparados para ir a luchar contra el dragón. Así que vamos a construir el portal mismamente aquí. Marco del portal en, marco y marco. Otros tres marcos por aquí, perfecto. Ese lo he colocado mal, no pasa nada. Y ahora solo tengo que colocar los ojitos para activarlo. 3, 2, 1 y ¡pam! ¡Perfecto! Dragoncito, prepárate porque vamos a por ti. Otra cosa que tampoco puede faltar para solucionarnos un poco la vida es algo que ya se me estaba olvidando y son las élitros. Vamos a también ponernos algún libro de irrompibilidad máxima por aquí, perfecto. Lo tiro al suelo y otra cosa que necesitaría serían cohetes. Vale, pues nada, me tengo que craftear otro. Por aquí los bloquecillos y por aquí el librito. Ahí está, vamos a sacar cohetes. Cohetes por aquí, un stack, dos stacks, tres stacks, perfecto. Y con esto debería ser más que suficiente. A ver, necesito hueco en el inventario. Voy a tirar, no, la cama no la voy a tirar. Voy a pillar todo esto. Voy a tirar este cohete tan solitario y coloco el yunque por aquí, las elitros, el libro con irrompibilidad. Me dice que necesito tres niveles. ¿Y por qué solo tengo uno? ¡Los he gastado todos! Pues nada, no te preocupes, hombre, que me hago por aquí otro de estos libros chetadísimos. Ahí está. Espérate, esto por aquí, bloque, 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 libro, y así ya me las pongo sin ningún problema. Elitros, irrompibilidad y ale, listo. ¡Dragoncito, prepárate porque ya vamos a por ti! Como siempre, últimamente el portal aparece bajo tierra, pero ahora con las elitros y mis flechas puedo destruir todos los cristales del End sin mayor problema. Es que realmente poder romper los cristales con esta facilidad a mí me hace muy feliz, ¿eh? Me da la vida porque siempre estoy como últimamente super manco con el tema de las flechas. Por favor, señor dragón, no me pegues. Y poder romperlas con tanta facilidad, os lo digo en serio, me parece auténtica magia. Vale, solo le falta esta que está escondida, ahí está, y esta otra. A ver, una manzana de noche que tampoco quiero yo palmar. Así vamos mucho más seguros. Y ale, tiramos flechecillas. Ahí vamos. Vale, perfecto. Nada, dragoncito, aterriza, compadre, que te voy a destruir en segundos. El dragón, chicos, parece ser uno de estos dragones que se queda siempre volando y aterriza durante tan solo un segundo. Así que he tenido una grandiosa idea. Voy a sacar miles y miles de stack de dinamita. Ahí está, también alguna que otra antorcha, por favor. Y le voy a hacer una estructura súper explosiva y cuando aterrice le voy a reventar en segundos. A ver, esto no lo quiero, esto no lo quiero. No creo que necesite carbón. Las antorchas
antorchas sí, pero tengo muchas. Y voy a tirar, pues yo que sé, estos 4 lingotes de oro. Y lo que os digo, voy a construir aquí la mayor construcción o la mayor cantidad de dinamita de la historia. Es más, me encantaría poder cargarme al dragón simplemente colocando una antorcha de redstone. Aquí aterriza nuestro dragoncito y la verdad no me ha dado tiempo a colocar mucho redstone. Digo, mucha TNT, pero no pasa nada. Le quitamos bastante vida y lo lanzamos por los aires. Le he quitado la mitad de la vida, madre mía, qué burrada. Pero no os preocupéis, porque Carlos va a seguir colocando dinamita por aquí. Es decir, si Minecraft me da acceso al creativo tan solo crafteando un libro, yo obviamente tengo que aprovecharlo, ¿eh? Voy a hacer un pedazo de cráter aquí en el Nether, digo en el End, que no lo va a reconocer ni el dragón cuando resucite en el futuro. Ahí llega nuestro querido dragoncito y fijaros en la montaña de dinamita que le está esperando. Colocamos ya la antorcha de redstone y atentos porque esto puede ser la mayor explosión de la historia de Minecraft, ¿eh? ¡Oh, chaval! Vale, mucha explosión, aunque tampoco es que le haya quitado mucha vida. Pedazo de cráter que hemos generado. Parece que esta semana las explosiones están a la orden del día en mi canal, ¿eh? Ayer descubrimos una aldea de Minecraft que había, que literalmente se había generado, habían construido una super torre o una super bola de dinamita y hoy me cargo al dragón con TNT. Pero bueno, ya no me queda mucha TNT y me da bastante pereza colocar más. Así que dragoncito, a base de flechas, creo que te voy a destruir en segundos. Fijaros, chicos, a la persecución del año. Como el dragón no aterrizaba, pues me he ido volando a por él. Y chicos, con este flechazo derrotamos al dragón, que vuelve a lo que queda del portal al End para volver a casa, porque todo está destruido alrededor. Y con esto, chicos, derrotamos al dragoncito y también derrotamos Minecraft. Toda la experiencia, pues me la voy a llevar, como no puede ser de otra manera, que siempre viene bien, aunque la mayoría se me ha ido al mundo normal de Minecraft. Y nada, ya sabéis lo que hay que hacer para terminar el juego: cruzar el portal. Así que vamos a por ello. Madre mía, otro récord, otro reto, no un récord, otro reto conseguido. Pasar de Minecraft con un crafteo que me daba acceso al creativo durante 10 segundos ha sido uno de los retos más divertidos que he hecho nunca. E intentar matar al dragón a base de explosiones de dinamita, la verdad es que me ha hecho muy feliz. Así que, como siempre os digo, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy tanto como a mí grabarlo. Si es así, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones y reventar ese botón de me gusta, a ver si podemos llegar a una meta de 44.000 likes. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales, que como siempre os la dejo en la descripción. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Un besito, un abrazo. Soy Carlos Castle y nos vemos mañana en nuevos gameplays. ¡Adiós!